Señor alcalde, Roqueo, señor alcalde de Pachisía, bienvenido, miembros del Consejo Municipal, señor subcomisario, señor delegado de la UPCB, Rueda de Castellanos que nos acompaña en la Municipalidad de Tejar, señor subteniente, representante del Ejército de Guatemala aquí en Chimaltenango, miembros de la Junta Local de Seguridad, tengan ustedes un buenos días. La verdad es que me preocupa mucho los índices de violencia que estamos viviendo en algunos departamentos. Pero quiero comentarles que si gobiernos anteriores por lo menos hubieran hecho estas reuniones de juntas, de comisiones de seguridad, hoy por hoy tuviéramos algo mejor. Por lo menos hubieran hecho el intento. Pero cuando yo llegué a la gobernación, solo existían papeles. En un papel común y corriente que nadie le dio seguimiento. Soy el presidente de la Comisión de Seguridad Departamental. Yo la presido y en el cual tratamos la manera de dar un enfoque totalmente diferente. Iniciamos, gracias al apoyo del señor alcalde Manolo Méndez del Tejar, que no dejó y no descansó para enviarnos a su equipo de trabajo, para aportar ideas, para decirnos qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Todo esto en conjunto con todas las organizaciones de Estado, los derechos humanos, la PGN, el INS, salud, educación, fuimos tomándole rumbo y un camino que nos llevó a crear un plan piloto en el municipio del Tejar. Realmente estamos convencidos que si la población no nos apoya, el señor presidente Otto Pérez Molina, solito, con 15 millones de habitantes, definitivamente no se puede hacer nada. La señora vicepresidenta, los ministros, los gobernadores, no vamos a lograr nada. Pero si nos unimos como equipo, prácticamente vamos a lograr algo. Y eso es lo que busca este gobierno. Inicia con un pacto por la seguridad, la justicia y la paz para devolverle a los guatemaltecos esa confianza que ya habíamos perdido. Una herencia de gobiernos anteriores en el cual me robaban un vehículo, ponía la denuncia y ahí quedaba. No sabía yo el paradero de mi vehículo. Ustedes se pudieron dar cuenta ahorita en la televisión, se capturaron a más de 14 personas que estaban haciendo delincuencia en una institución que se encarga de transparentar todo el tema de vehículos. Se capturaron y hoy están tras las rejas. Y así se ha venido haciendo un seguimiento de todos los procesos, para poder tener herramientas y poderlos llevar a la cárcel. No simplemente darles una palmadita, ya no lo siga haciendo, pues, pórtese bien. No, hoy van directamente a la cárcel. Y eso es lo importante,